En la página número 194 vamos a ver qué dice el mensaje, ¿sí? ¿Para qué nos comunicamos? Dice, bueno chicos, para eso le voy a pedir a un compañerito que me ayude a leer, los que quieran leer pueden levantar la manita. A ver, voy a empezar yo con la página para qué nos comunicamos, ustedes leen el de abajo. Dice, las personas tenemos la necesidad de comunicarnos para compartir nuestros sentimientos, opiniones y conocimientos. Cada vez que nos comunicamos, tenemos la oportunidad de aprender, conocer al otro y su manera de ver el mundo. O sea, la comunicación nos permite compartir lo que nosotros estamos sintiendo o pensamos. Como en el caso anterior de lo que yo les hablé, ese es un tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque yo les estoy expresando qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos evitar. ¿Sí? Eso es comunicación. Bueno, donde dice qué es el mensaje, le voy a pedir, por favor, Valentina, léame qué es el mensaje. Gracias, mi amor. El mensaje es lo que comunicas a los otros. Cuando saludamos, pedimos favores, preguntamos o respondemos, intercambiamos mensajes. Siempre que nos comunicamos, emitimos y recibimos mensajes. Léame el de abajo. Cada mensaje tiene una intención que varía de acuerdo con lo que queremos decir. Las intenciones pueden ser expresar, opinar o informar. Muy bien, gracias Valentina. Muy amable, gracias. Opinar o informar. Entonces lo que nos acaba de leer nuestra compañerita es que el mensaje es lo que mandamos a decir, ¿verdad? Cada mensaje tiene una intención. Que varía de acuerdo al contexto. Por ejemplo, cuando usted se porta bien, yo le digo felicidades, lo ha hecho muy bien. Cuando usted no se porta bien, no le voy a aplaudir la acción, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con mensaje. Por ejemplo, las veces que ustedes se han portado bien y las veces que ustedes han hecho bien las cosas, por ejemplo, en su cuaderno, en su cuadernillo, la letra, yo les he dicho muy bien hecho, bien trabajado, pero cuando usted se porta traviesamente, por así decirlo, yo no le aplaudo, bravo, qué bien que te burlaste de un compañerito, cosas así. Yo no le aplaudo eso. Le doy un mensaje, lo que les decía, una sugerencia, un consejo. Usted ve si lo toma o no. A eso se le llama mensaje. La intención va a variar de acuerdo a lo que yo diga, como en el ejemplo de la felicitación o como en el ejemplo en este caso de la sugerencia o bien el consejo. ¿Ya? Va a variar dependiendo lo que se mande a decir. Inciso número 1, me lo va a leer un compañerito. Dígame, Nicole García, léame el inciso número 1, por favor. Observa la siguiente escena y responde las preguntas. Léame la escena, por favor. ¿Qué alto como lo lograste, Felipe? Gracias, Simón. Los puse todos en orden. Ok, los pusiste todos en orden. Muy bien. A ver, vamos al inciso número 2. Explica lo que dice cada niño. Dice, Felipe dice y Simón dice. Bueno, Simón dice, qué alto, cómo lo lograste, Felipe. Y Simón dice, gracias, espérenme, permítanme. Ay, ay, ya vi, ya me ubiqué. Felipe es el niño de pelo amarillo, ¿ya vieron? Ay, no, perdón, ese es Simón. Ya los ando confundiendo, perdón, niños. Es Simón. Simón es el de pelito amarillo. Entonces, Simón dice, qué alto, cómo lo lograste. Entonces, acá vamos a colocar esto. Qué alto, cómo lo lograste, ¿verdad? Lo voy anotando de una vez. Qué alto. Espérame, chicos. Qué alto. Cómo lo lograste. Eso lo voy a colocar en la parte de acá. En la de abajo. Donde dice Felipe, usted va a escribir... Gracias, Simón. Los puse todos en orden. Es el de pelo negro. ¿Sí? Entonces lo va a anotar por acá.
Ay, siempre se me olvida marcar el que es, chicos. Perdonen, perdón. Es... Gracias, Simón. Los puse todos en orden. Entonces, eso va escrito en la línea número 2, ¿sí? La número 3 nos dice, responde cuál es la intención de Simón, qué sentimiento expresa. Edgar, ¿me puedes escribir la duda por el chat? Si fueras tan amable. Es que me escribís, tengo duda, pero no me escribís tu duda, solo me escribís, tengo duda. Entonces, escríbemela de una vez, así te la resuelvo. En el caso de, en la número 3 dice, ¿cuál es la intención de Simón y qué sentimientos expresa? Nicole García, decime, que tú todavía tienes tu audio activo. ¿Cuál fue la decime. La número 3. Que le estaba como entusiasmando que lo logró, que porque quería hacerlo alto. Oh, muy bien. Entonces está expresando expresa admiración. En la parte de acá vamos a colocar expresa admiración, de una forma más resumida de lo que nos dijo su compañerita. Sí, bueno, nos pasamos a la número 195. Hoy vamos a trabajar, mañana también vamos a trabajar el 195 y nos vamos después a la 196. Esas dos vamos a trabajar. Voy a borrar de una vez. Hoy sí, pilas. ¿Está bien esa, Rodri? Ah, entonces, permítime, Edgar, me decís en un ratito. Solo vamos a trabajar esto y ya te puedo ceder entonces el... Aunque me lo puedes escribir porque igual el mensaje me entra directo. No lo pueden leer tus compañeritos, ¿oíste? Bueno, entonces borro esta, paso a la siguiente página. En la de Felipe es donde escribe él, gracias, Simón. Felipe es el de pelo negro y Simón es el de pelo amarillo, ¿sí? Y yo lo único que hice fue escribir o anotar en este caso, pues, el diálogo entre ellos dos. Vámonos a esta página. Dice que los mensajes pueden ser hablados o escritos. Mensaje hablado, que es cuando nos comunicamos con una persona frente a frente. El escrito, cuando lo hacemos por medio de un chat, como en el caso de ustedes conmigo, o bien por medio de una carta. Dice también puede expresarse sin palabras por medio del lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando les dicen, cuando a su mamá ustedes les preguntan, ¿está enojada? Y su mamá les dice, no, con la boca dice no, pero ustedes le ven el rostro y está roja y con el ceño fruncido y eso significa que sí está enojada. Entonces, el cuerpo... Y la cara también puede servirnos como lenguaje, pero eso se le llama lenguaje corporal. Vamos con la número 1. Dice acá, marca con un chequecito la intención del mensaje. La intención del mensaje en cada caso. Luego escribe si el mensaje es hablado o escrito. ¿Verdad? Elvis ya terminó y aquí hay varios que quieren hacerlo. Bueno, a ver, Marlon. ¿Sí? Verma, decime, ¿cuál tengo que marcar en el A y en el B? ¿Qué expresa? En la A es expresión. Una emoción. Aquí, bueno. Ajá. Y en la B, opinar. No, informar, perdón. Informar, correcto. Muy bien, Marlon. A ver, Marlon, solo corregime, tú eres el teacher ahorita. A ver, ¿el lenguaje que está ahí es verbal o no verbal? ¿Hablado o no? ¿Están hablando? Sí. Al expresar la emoción.
No, correcto. No, no. Entonces el lenguaje es no hablado. ¿Por qué? Porque ellos solo están expresando o están brincando de la emoción. Vamos a la otra. ¿En la otra sí es verbal o no? ¿Se habla o no? Sí, entonces, verbal. Entonces sí, voy a colocar que es hablado, correcto. Léeme el inciso 3, Marlon, por favor. Escribe un mensaje para la imagen A. ¿Qué escribirías tú? ¿O qué escribirías tú en una burbujita? Escribiría que se hablaran por medio de así como de voz. Uh-huh. Entonces, mira, como ellos están expresando una emoción, ¿los miras tristes o los miras alegres? Alegres. Ah, imagínate que ellos les dieron una buena noticia de son vacaciones. ¿Qué crees que están gritando ahí? Son vacaciones y todo eso. Uh-huh. Cuando a ti te dicen son vacaciones, ¿qué dices? ¿Decís ah o decís qué feliz? Exacto. Qué feliz. Entonces vas a colocar eso que tú me estás indicando. Vas a escribir coma, qué felicidad, por ejemplo. Y eso es lo que nos vamos a anotar, lo que ustedes van a anotar en esa página. Nos vamos a la 196 de una vez. Anótelo, Marlon. Gracias, Marlon. Ok, Miss. Muy bien. En la página número 196, nos pasamos rápidamente a la 196, chicos. Las demás están súper fáciles. Para terminar en, así rapidísimo. Voy a pasar viendo quién ya terminó. Voy a pasar observando. Vamos pues, chicos. Muy bien, yo miro aquí a varios que ya terminaron. Muy bien. Tiene dientes, dice pelo. Sí, tiene dientes. María José ya, los demás ya. Bueno. Ok. Voy a borrar esto. Paso a esta. Inciso número 3, página 196. Pedrito, léame el inciso número 3, por favor. 3. Sí. Redacta un mensaje para un amigo o amiga en el que opciones acerca de tu artista o cantante favorito. Gracias, Pedrito. Ahí dice, redacta un mensaje para un amigo o amiga en el que opines acerca de tu artista o cantante favorito. Es decir, en las líneas que están allí, por ejemplo, si el mejor amigo de Pedrito se llama Juan, si el mejor amigo de Gadiel es Nicole, o el mejor amigo de Perla es Tiago, yo qué sé, ¿verdad? Algún compañerito de ustedes, le van a mandar un mensaje. Les doy 2 minutos para que escriban ese mensaje. 2 y contando. ¿Qué tipo de mensaje puede ser? Ejemplo. Digamos que mi amiguita es Ana Camila, es un ejemplo. Entonces le voy a redactar un mensaje a Ana Camila y le voy a colocar algo así. Querida Ana Camila, ya escuchaste, por ejemplo, ya escuchaste la canción del Patito Juan. Voy a colocar entre signos. Permítanme. Entonces aquí dice, querida Ana Camila, ¿ya escuchaste la canción del Patito Juan? Es sin ejemplo, ¿verdad? Querida Ana Camila, ¿ya escuchaste la canción del Patito Juan? Esa es una pregunta. Te invito a escucharla
si aún no la escuchas? Es un ejemplo. ¿Ya? Y yo puse, es un ejemplo. Digamos que mi amiguita es Ana Camila. Entonces, a Ana Camila le puse que si ya escuchó la canción del Patito Juan. Si no la ha escuchado, la estoy invitando a que la escuche. ¿Verdad? Y le puse, querida Ana Camila, ¿ya escuchaste la canción del Patito Juan? Te invito a escucharla si aún no la escuchas. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted haga. Le falta un minuto y ahorita reviso. Exacto. Cuando colocan la palabra en de emoción en la parte anterior, ese E lleva H, no se escribe solo la E, porque entonces solo está colocando una vocal. Cuando usted coloca la expresión E, de que es una exclamación o una palabra para expresar un sentimiento, se va a escribir la E, luego la H. Recuérdese que eso lo vimos en ortografía. Entonces, aquí dice, querida Ana Camila, ¿ya escuchaste la canción del Patito Juan? Te invito a escucharla si aún no la escuchas. ¿Sí? Si ya lo hizo, vamos a la parte número 4. Por favor, Chelsea, léame la número 4. ¿Y mis? Léame el inciso 4, Chelsea. ¿Y mis? Rodea la imagen que en la que se distingue el uso de señas para comunicar. Muy bien. ¿Cuál de esas crees tú que están utilizando un gesto o una seña para comunicar algo? La primera imagen. Los niños que van por el campo. Ay, correcto, 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 Chelsea. Ahorita lo voy a hacer. Es la tercera imagen, me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí dice, rodea la imagen. Entonces, supongo que es esto. Entonces, usted va a rodear esta donde aparecen los niños. Ok. Vamos, Chelsea, léeme el inciso 5. El 5. Bueno, escribe V si el anuncio es verdadero, F si es falso. Hasta ahí. Gracias, Chelsea. Rodee lo que le toca que rodear y ahorita seguimos. Vamos, chicos. Muy bien. Voy a bajar esto un ratito solo en lo que... ahí está. Solo en lo que los demás terminan y lo voy a volver a colocar. En el inciso que nos acaba de decir Chelsea, inciso 5, es que escribamos V si es verdadero y F si es falso, ¿verdad? Entonces, en la primera voy a pedirle que vaya conmigo paso a paso, ¿sí? Y yo lo voy a ir leyendo acá en el chat. Dice, a través de los mensajes conocemos la forma de ver el mundo de otras personas, ¿verdadero o falso? Me están entrando los mensajes. Correcto. Quien me escribió verdadero es verdadero. Correcto, es verdadero. La siguiente. ¿Los mensajes solo pueden transmitirse de forma oral? Ala, sí. Acertaron. Correcto. Los mensajes no pueden ser solo orales. Alguien me puso ahí, también usan el WhatsApp. Sí, el WhatsApp, que es una forma escrita. Entonces es falso. En la siguiente dice, ¿por medio de un mensaje podemos transmitir emociones? ¿Usted qué cree? Sí, correcto. Por ahí me pusieron verdadero, Perla, me puso un montón de V's. Sí, seguida de otra niña. Correcto, es verdadero. Y en el número 6 dice, escribe un diálogo en el que uno de los personajes comunique un mensaje de paz al otro. Por ejemplo, que Manuel le diga a Karina, ¿qué le podría decir Manuel a Karina? Aquí los estoy leyendo. Hasta Marlon me puso Nicole García, verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien, correcto. Entonces, podemos colocar acá, es un ejemplo. Quiero ver, muy bien. Muy bien. Muy bien. Alguien ya me escribió un mensaje por acá de paz. Correcto. Ok. Alguien me dijo que Manuel tenía que decir esto. Vamos a ver. Ay.
¿por qué no debo discutir? Me dijeron que les pusiera. Bueno, ¿por qué no debo de pelear? Me puso alguien, pero es discutir, es lo mismo. Que Manuel le pregunta a Karina que por qué no debe discutir y Karina le responde. Ok, muy bien. Correcto, ahí me escribí. No, no tanto porque se mire feo, que me escribió que porque el niño se mira feo, no, sino que, exacto. Karina le puede decir, quiero ver qué me pusieron por acá. Muy bien, porque debe de respetar las opiniones ajenas, me puso alguien ahí y es correcto. Sí, es una buena idea, porque debe respetar las opiniones ajenas. Es cierto, que alguien opine diferente a mí no significa que la persona esté en lo incorrecto, ¿verdad? Significa que esa persona pues sí sabe. Que esa persona sí sabe pues lo que correcto, sí, que esa persona sabe que debo de respetar las opiniones de los demás aunque yo no tenga una igual. Entonces ese es un mensaje de paz, como el ejemplo que me estaba dando, por ejemplo Chelsea también me estaba dando un ejemplo ahí, o como en el ejemplo que me estaba dando otro compañerito. A la Elvis hasta me puso un montón de B. Exacto. Bueno, chicos, explico. De la página, de las páginas que acabamos de hacer, que son las 192, no, perdón, 194 a las 196, me envía foto de esas tres páginas. 194 a 196, de esas tres páginas me va a enviar foto el día de hoy. Mañana vamos a, no necesito el cuaderno de ortografía, mañana vamos a trabajar el libro y aquí resuelvo tu duda, Nicole. Si las misas ya les pidieron su, o no sé si han terminado su libro con los demás, pueden traer los mismos libros porque ya la mañana terminamos el libro. Entonces, el libro de lenguaje lo pueden traer junto con los demás libros que vayan terminando en la semana para que su mamá no venga o su papá siempre. ¿De acuerdo? Mañana les amplío más la información. El día de hoy necesito foto de esas tres páginas. Vuelvo a repetir, 194, 195 y 196. Y que sus papis no vengan por gusto, ¿verdad? Sino que pueden venir a dejar todos los que ya se terminen el mismo día.